Muy buenas amigos, nos encontramos en un nuevo videoprograma de esta saga llamada Desafíos Mentales, en donde día a día recorremos un problema de pensamiento lateral y en el video del siguiente día encontrás la respuesta al problema del día anterior. Como te digo cada vez que nos encontramos por este motivo, el pensamiento lateral es un ejercicio que repetido constantemente, ejerciendo esa práctica, va a activar en vos circuitos neuronales totalmente nuevos que en la práctica después lo vas a experimentar como una mejora al momento de tomar decisiones y de resolución de conflictos. Así que es muy importante este tipo de ejercicios. Pues bien, ya que en el día de ayer planteamos un problema que se llama el pececito, vamos a ver la respuesta. Primero, obviamente, el planteo. Decía que dos padres llevaron a sus hijos a pescar. Cada padre y cada hijo capturó un pez, pero cuando regresaron al campamento solo había tres peces. ¿Cómo puede ser? Como nota, ninguno de los dos peces fue comido, perdido o arrojado al río. Yo te dije ayer como pista adicional que hay que escuchar el planteo, ya que a veces suponemos y no escuchamos. Y por suponer, imaginamos, y cuando en la vida práctica vos, en vez de escuchar un problema, suponés lo que dice o lo que el otro te dice en vez de escucharlo, te da una respuesta totalmente diferente. Pues bien, respecto del problema de ayer, la respuesta realmente es muy simple, que es que solo había tres personas, el hijo, el padre y el abuelo. Tu cerebro automáticamente cuando dice que había, como te lo planteaba en el problema, que dos padres llevaron a sus hijos a pescar, pensás en cuatro personas, automáticamente. Y no te das cuenta que la respuesta podría ser hijo, padre y abuelo, tres generaciones. Dos padres llevando a sus hijos. Ojalá te haya sido útil para entender entonces cómo funciona esta lógica de pensamiento lateral. Y vamos entonces con el problema del día de hoy. El problema del día de hoy se llama el reloj. Y el planteo es el siguiente. Se trata de dividir la esfera del reloj en seis partes, de la forma que usted desee, pero con la condición de que en cada parte la suma de los números sea la misma. Este problema tiene por objeto comprobar más que su ingenio, su rapidez de comprensión. O sea, imagínate entonces el radiante de la esfera de las horas en el reloj, dividirlo en seis partes iguales y que la suma de los números que quedan dentro de ese cuadrante sea siempre la misma en cada uno de ellos. Bien, nos encontraremos mañana para ver la solución a este problema y a un nuevo problema que estaremos planteando. Recordá, si te gusta este video, que ojalá que sí, darle el me gusta, compartirlo en las redes sociales, suscribirte a este canal si es que aún no lo has hecho, y te hago una rápida invitación. Mirá, el día 22 de este mes, de enero de 2016, vamos a hacer un sorteo en el programa de Hanout en directo que hago todos los viernes, de 5 libros de El secreto de Prometeo en formato digital. Es el libro más reciente que he escrito, en donde encontrarás tanto la teoría, filosofía y práctica de ese fuego sagrado que Prometeo tomó de los dioses y se lo entregó al ser humano. Recordá entonces, el 22 de febrero podés participar de este concurso, para lo cual, mientras tanto, como condición para participar, tendrás que suscribirte al canal si no lo has hecho, compartir este video o alguna publicación que haga referencia al concurso en tu muro de las redes sociales, y darle un me gusta, un like a la página fanpage de Tu Propio Camino, la cual la dirección la encontrás, o entras a Facebook, por ejemplo, y pones tupropiocamino.org y la encontrarás rápidamente. Así que bueno, si te interesa también, podés participar de este concurso. Será entonces, hasta el día de mañana, cuando nos encontremos con la solución al problema del reloj y un nuevo problema para que desafíes tu mente. ¡Hasta luego!
Corrompido por ese mismo poder, el ser humano cree que por el hecho de tener una posición social, una raza, un color de piel o una creencia, cree que puede destruir a los que están más abajo o son diferentes, sin aparente argumento ni uso de razón. Un grupo pequeño pero poderoso que planea contra nosotros una gran conspiración. Nos han condenado a vivir en la opresión, mal viviendo, sin aparente dirección hacia dónde caminar. Ponen obstáculos y no nos dejan ni pararnos, analizar.